Luis Suárez ya está en Uruguay tras ser despachado de Brasil por la FIFA, que lo trató como si fuera portador de un arma dental de destrucción masiva. Ante semejante panorama, no son pocos los compatriotas del jugador que salieron a manifestar su bronca por la durísima sanción que recibió el goleador charrúa que le hincó el diente al defensor italiano Chiellini. Hasta el presidente Mujica explicó su punto de vista sobre el candente asunto en diálogo con el Diego. Estamos cerquita del aeropuerto esperando a Suárez que vuelva a la patria y darle un abrazo. Hay una multitud de gente pasando frío. Qué bueno. Y gente pasando frío. Qué bueno. Sabía que había gente que lo estaba esperando en el aeropuerto, por supuesto, de Montevideo. Gente pasando frío. Qué bueno. Y a este Botija no le perdonan que no fue a la universidad, no está formado. Está formado en el campito y lleva naturalmente la rebeldía y los dolores. Soy viejo, yo me acuerdo de la época de los alfileros o cuando se tiraba tierra en los ojos cuando los cornes. No, papá, así no es la vida. Dios me libre. Claro. Y los tanos son campeones en hacer calentar a la gente. Todo el mundo dándole su afecto. Tiramos para afuera a Italia. Tiramos para afuera a Inglaterra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánta guita se perdió ahí! ¡Cuánta guita! ¡Cuánta guita! ¡Cuánta guita! ¡Cuánta guita! ¡Cuánta guita perdió la FIFA, presidente! Noticia de último momento. Renunció Oscar Tabárez, el técnico de la selección uruguaya, a su función que tiene la comisión técnica a nivel mundial en la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Luis Suárez tiene un problema en la cabeza para que haga ese tipo de cosas. Estas son conductas muy extremas, ¿no? Que muchos lo linkean hasta con la psicopatología, de alguna manera, del deporte. Entonces creo que sí, efectivamente hay un problema, ¿no? Por el tipo de conducta, además, ¿no? Una mordedura, ¿no? Que te habla del poco respeto por el rival, ¿no? No solamente del tema del manejo de la ira en sí y de la agresividad. Conmovido todo el mundo y Uruguay por la dura sanción que a Suárez, ¿no? Te voy a decir una cosa. Te voy a dar mi opinión, como siempre. No me sorprende igual que vos creas que es demasiado dura, Bonelli, porque estás un poco blando últimamente. Giorgio Chiellini, el mordido. Ha presentado una carta. Esto no es una carta, Matías. En su página web. Bueno. Es lo que ha dicho, que la medida tomada contra Suárez le parece excesiva. Estoy con Luis Suárez y su familia. Hay que cuidarse, pibe. Sé lo difícil que está el jugador consternado. Lo que ocurrió en la cancha, para mí, terminó dentro de la cancha. Cancha. Al menos debería poder estar con sus compañeros de selección. No hablé. Lo que le han hecho es desesperante para cualquier jugador. Ni él tiene conciencia por sus declaraciones, ni el entorno lo favorece. Es lógico, hay que entenderlo. Estamos hablando de un campeonato mundial, mueve muchas pasiones. Hay vencedores y hay perdedores, ¿no? Entonces todo esto también es parte de la misma psicopatología del deporte, ¿no? Entre otros motivos, parece que el tribunal disciplinario de la Camorra, de la FIFA, le bajó el pulgar a Suárez por tener una reincidente tendencia al mordisqueo, ¿viste? Ya que viene de morder en la Liga Holandesa, en la Premier League y ahora en la gesta mundialista. Y es así, Luis es un 9 habilidoso que muerde, ¿viste? El primer mordisco, año 2010. Suárez versus Bacal. El segundo mordisco, año 2013. Suárez versus Ivanovic. El tercer mordisco, año 2014. Suárez versus Chiellini. En
En este momento complicado para el goleador que se puso la pincha de héroe en el partido en que la Celeste se manducó a los piratas británicos con dos goles suyos, la abuela de Suárez contó que el pibe Luis no la tuvo nada fácil y que ahora lo que tiene que hacer es recurrir nuevamente a la garra charrúa para salir adelante. Tengo cara de pelotón. Tengo el gusto de saludar a Doña Chola. Yo tenía una abuela que le gustaba el... ¡Vengan acá, Punta del Este! Doña Chola es Lila Piris. Lila Piris es la abuela de Luis Suárez. Lila, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy orgullosa de ser la abuela. Claro, me imagino. Bueno, cuénteme, ¿cómo vivió esto que le está pasando a su nieto? Mal, ¿no? Malísimo hasta ahora. A nosotros siempre nos gustó jugar al límite. ¿Estaba viendo el partido? ¿Qué pregunta, estúpido? Puede ser tan... Tengo cara de pelotudo, ¿no? ¿Y cómo no voy a mirar? Claro. 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 ¿Luis Suárez pueda volver a hacer lo mismo? Probablemente sí, porque lo que sucede es que hay reincidencia. Pero si te pasa dos veces, tres veces, cuatro veces, entonces ya estás hablando de un patrón, ¿no? De un patrón de conducta. ¿Por qué muerde? Yo qué sé. Se arranca, tiene. Hay pausa. No sé. Pero de chiquito era así. No era así. Él nunca, no sé qué... Tú eres agresivo dependiendo del lugar o de la circunstancia. ¿Y usted, Chola, de quién es? ¿De qué? ¿Acá? Sí. Ah, es Peñarol. Peñarol, mire usted. Ya, y a toda honra. Peñarol. ¡Hijos de la madre! ¿Y Luis llegó a jugar en... jugó en Nacional? ¿Cómo no? ¿Y usted? ¿Y usted qué hacía? Yo no gritaba los goles. Incluso es posible que cuando comete esta barbaridad, él pueda no estar del todo consciente. Sí, es probable. Es probable porque además la parte de la agresividad es la parte más primitiva del ser humano, ¿no? Los uruguayos nos odian en el fútbol. En un contexto en el que se respira un tufo a arbitrariedad que da calambre, todo indica que lo que le queda a Suárez es apretar los dientes, masticar la bronca y prepararse de la mejor forma para volver a la cancha. Eso cuando termine de cumplir la lapidaria sanción que le impusieron los señores que manejan el fóbal desde atrás de un escritorio. Y tratar de no morder más, eso también. Hay que ver el lado positivo. Hasta hace poco, la verdad, en el mundo no nos ubicaban en el mapa mundi, decían que éramos la capital de Brasil. Sí. Ahora dicen que somos el país que está al lado del país del que muerde. Más o menos nos ubican cerca de Uruguay.